La verdad que no quedan más palabras que agradecimiento. Se sumó mucha gente para llevarnos el agua. Y bueno, también había gente que estaba preguntándonos si la podía llevar ahora, porque bueno, le hicimos justo el fin de semana largo y varios se habían ido. Así que bueno, los que todavía no llevaron y la tienen, la pueden acercar a la guardia. Ojalá que no haya más incendios, ¿no? Pero digo, esta solidaridad por parte de los vecinos habla también de este reconocimiento hacia ustedes, ¿no? Por la tarea que llevan a cabo y donde el líquido, el elemento del agua está necesario. Sí, la verdad que en cada campaña que hacemos, la gente es la forma que tiene por ahí de demostrarnos el agradecimiento hacia nosotros. Esperamos también que caiga agua, pero de arriba, para que calme un poco los incendios. Bien, para destacar, gente de todas las edades fue a llevar el agua, ¿no? Sí, teníamos gente grande y a mí me sorprendió mucho una señora que se acercó en remis a llevarnos el agua. O sea, ese acto demuestra todo lo que la gente siente hacia nosotros y chicos chiquitos también que fueron con sus padres. Bien. Recordemos el horario en que pueden acercar en el cuartel a aquella persona que aún no lo hizo, agua. La gente puede acercarse si quiere a la mañana o a la tarde, obviamente a la noche por ahí es más complicado y puede ir a la guardia cuando quieran.